su casa. Vamos, vamos. Pero si tú me lo diste. Ay, señor. Vamos arriba, vamos arriba. A subir arriba ahora. Hay que subir. Busca, arriba, arriba. El mar está subiendo. 3 minutos para las 8, Yico desapareció, el pueblo de Yico. Vino una ola gigante y se llevó todas las casas, todas, todas. No quedó una en pie. Estamos en el cerro en este momento con lo opuesto y un par de frazadas. Está amaneciendo recién. Todavía no nos recuperamos del impacto. Es impresionante. No quedó nada. Ninguna casa. Yo no sé si logran apreciar, pero allá abajo, donde ustedes pueden observar, está el mar. El mar se está completamente adentro. Está muy peligroso todavía de estar aquí. Yo bajé porque ando reconociendo terreno, tengo mi familia arriba. Hay casas completamente abandonadas, desprotegidas. La gente se retiró a los cerros, los animales están todavía aquí encerrados. Las vacas están muy asustadas, se arrancan. Estamos aislados, no sabemos por cuántos días vamos a estar aquí. Hay harta gente que anda deambulando, anda completamente perdida, anda con la vista perdida, los animales están muy asustados. Lo que era un pueblo antes, aquí, casas, ahora no hay nada, no queda nada, 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 nada. El mar se lo llevó todo.